El capítulo 24, donde prosigue la aventura de la Sierra Morena, consiste en la historia de quien el narrador denomina el astroso caballero, o el caballero del bosque, o el roto. Don Quijote, que quiere hallar algún género de remedio para el sufrimiento del joven, le implora que les cuente la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades como bruto animal. Después que Sancho y el cabrero le demuestran su caridad al joven caballero, ofreciéndole algo de comer, nada se dice sobre los más de 100 escudos, este los llevó a un verde pradecillo, que a la vuelta de una peña poco desviada de ahí estaba. Otro lugar ameno, al pie de una peña. Es quizás un símbolo de España, el figurado granero de Europa al norte de Gibraltar. Al principio de su historia, el joven establece una norma. Habéisme de prometer de que con ninguna pregunta ni otra cosa no interromperéis el hilo de mi triste historia, porque en el punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que fuere contado. Por si acaso el lector no recuerda, Cervantes vincula de manera explícita esa demanda a la historia de López Ruiz. Estas razones del roto trujeron a la memoria de Don Quijote el cuento que le había contado su escudero. El nombre del joven es Cardenio, y su patria una ciudad de las mejores de esta Andalucía. Por cierto, en época de Cervantes, los Cárdenas eran una familia andaluza de nobles poderosos. Nuestro Cardenio ha sufrido una tragedia amorosa con Luscinda, a quien culpa de ser de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía. Haremos bien en recordar aquí los argumentos de Marcela, que desaprobaba ciertos comportamientos machistas de los hombres. Atendamos a los detalles de la historia de Cardenio. Enamorado de Luscinda, lo lógico era que se fueran a casar. En algún momento, al padre de Luscinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa. Cardenio compara su relación con Luscinda a la de Píramo y Tisbe, dos amantes de una fábula famosa de Ovidio, que se comunicaban a través de una grieta en la pared medianera de sus casas. En fin, hubo poemas y cartas de amor, y al final Cardenio le pide al padre de Luscinda que les permita casarse. Pero este le dice que es al padre de Cardenio a quien le tocaba hacer aquella demanda. Al parecer, todo está bien, pero cuando Cardenio habla con su padre, lo encuentra con una carta abierta en la mano. Resulta que el duque Ricardo, un grande de España que tiene su estado en lo mejor de esta Andalucía, quiere que Cardenio sea compañero, no criado, de su hijo el mayor. El padre de Cardenio cree que es una gran oportunidad para su hijo. De aquí a 2 días te partirás, Cardenio, a hacer la voluntad del duque. Reparemos un momento en las clases, o más bien las castas sociales, de la narración. Luscinda y Cardenio parecen ser más o menos de la misma casta, mientras que el duque es de otra categoría superior. Y a los duques, como lo sabe muy bien todo cervantista, no les va del todo bien en el Quijote. A ver, ¿dónde estamos? El resto de lo que narra Cardenio son desventuras amorosas, celos, y traiciones entre adolescentes, todo entremezclado con las cuestiones del primogénito entre la casta noble y el derecho de los demás ciudadanos de resistir a los deseos, tanto amorosos como políticos y legales, de esos nobles. Antes de salir para servir al duque, Cardenio habla con Luscinda y el padre de ella, suplicándole que se entretuviese algunos días y dilatase el darle estado. Es decir, Cardenio mismo aplaza el matrimonio que había concertado con Luscinda y encima no le indica a su propio padre nada sobre sus intenciones. Luego Fernando, el hijo menor del duque, se vuelve el mejor amigo de Cardenio. Es alguien que en aquel entonces el lector hubiera reconocido como un segundón, con relativamente menos derechos a la herencia de su padre, que típicamente le hubiera destinado toda su hacienda a su hijo mayor. Al parecer, es una relación intensa. El que más se holgó de mi ida fue un hijo segundo del duque, llamado Fernando, mozo gallardo, gentilhombre, liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo que daba que decir a todos. Ahora sabemos quién es ese Fernando que ha destruido la vida de Cardenio, según nos lo contó el cabrero viejo en el capítulo anterior. Pronto Fernando y Cardenio comparten las historias de sus amores. Fernando quiere bien a una labradora, vasalla de su padre, y está determinado a darle palabra de ser su esposo para poder tener relaciones sexuales con ella. Después que esto ocurre, Cardenio quiere informarle al duque, pero Fernando consigue distraer a su amigo convenciéndolo de que se ausenten de la ciudad por algunos meses. Según relata Cardenio, la idea era con el fin de ir a ver y a feriar unos muy buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo. Otra vez, las razas de los jumentos siempre en el trasfondo de la narrativa cervantina. La razón por la cual Cardenio aprueba la idea de ir a su casa es que, claro está, quiere volver a ver a su Luscinda, porque en efecto, la ausencia hacía su oficio, a pesar de los más firmes pensamientos. Es una curiosa observación. ¿Es que Cardenio hubiera preferido olvidarse de Luscinda? Contrastando de manera notable con esto, Cardenio nos ofrece un análisis astuto de la maleabilidad del deseo masculino. Sucedió, pues, que como el amor en los mozos por la mayor parte no lo es, sino apetito, el cual, como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle, se acaba. Y luego transita desde esa teoría al caso específico de su nuevo amigo, Fernando, que ya había gozado de la labradora y que ahora quería ausentarse para no tener que afrontar las consecuencias. Así como don Fernando gozó a la labradora, se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus ahíncos, y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos, ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecución.